Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias. En el día de hoy tenemos que atrapar la luz en bosque escondido, recargar nuestra luz a partir de un resplandor de luz, meditar en el claro elevado del bosque y revivirme por espíritu de bosque escondido. Ya que no te duermas, ¡vamos a ello! Los cristales rojos se encuentran en... el arroyo del bosque, o el arroyo elevado del bosque. No puede ser, ¿por qué cuando vinimos no estaba activo si viene literalmente hace 10 minutos? En fin, son cristales rojos y se ven peligrosos, así que de 15, ¡suerte! Tengan mucho cuidado en serio, y si pueden y tienen a un chibi o a una persona encima de ustedes, que por favor encienda la velita blanca, ¿ok? Esta velita blanca lo que hará va a ser que ustedes sean golpeados por uno de estos cristales, automáticamente reciban unas cuantas barritas, y la persona en teoría no debería salir lastimada, ¿ok? En teoría. Y ustedes recibirán como que unos 2-3 flaps, como si fuese una restauración de vida. No sé cómo explicarles, pero piénselo, véanlo como si fuese un seguro de vida. Véanlo así, como un seguro de vida. O sea, tipo, saca la velita, tienen los flaps cargados, se chocan con un cristal y sale disparada Yeka, pero no se preocupen porque Yeka no recibe tanto daño. Au. Pero bueno, de eso consiste. Por favor, si son dos, háganlo. Les va a salir muy rentable. Ok, por ejemplo, aquí estaría muerto, de hecho Yeka lo está, creo ya. Aquí estaría muerto de no ser que tuve el flap, bueno el flap, tuve las alitas extras que me dio Yeka. Porque si no ya sería perdido, ¿sí? Voy a reconocer que está siendo parcialmente difícil este cristal, ¿eh? Hay demasiados cangrejitos molestando. Tiene mis 5 estrellas de 5 estrellas, sí, es una incursión legendaria, por supuesto. ¿Eso porque quizás estamos relativamente solos? ¡Oh! Vamos, amiguito. Vamos, juntos podemos, juntos podemos. Uy. Por fin. Ok, vamos a sentarnos de una vez por todas. Costó un toque. Ok. Déjame agarrar el trozo de luz. Listo. Oh, hay más. Ok, ok. Hay más. Uf. Yeka, listo. Yeka, no, hay más. En serio, hay más. Ok, ¿todo? Ay, no puede ser. Ya, listo. Lo conseguimos todo. ¡Sí se pudo! Dios. Ok. Todo esto para... ¡Wow! 3 velas de Den. Muy bien. Oh, pensé que no se iba más a añadir. Cuídate, Sky Kid. Sé feliz. Los pasteles de Valle se encuentran en... la primera en la parte izquierda de la zona social. La segunda se encuentra encima del puente de la pista de hielo. La tercera se encuentra al inicio de Ciudadela. Y la cuarta se encuentra en la parte izquierda del Coliseo. La vela temporal se encuentra en... la primera, en la zona social al momento del centro. La segunda también se encuentra junto a la primera vela. La tercera se encuentra antes de llegar a la primera reja. La cuarta se encuentra también antes de llegar a la primera reja. La quinta se encuentra después de pasar por la primera reja. La sexta se encuentra junto a la segunda reja. La séptima se encuentra después de pasar por la segunda reja. Y la octava se encuentra junto a la tercera reja, junto a la estrella. Muy bien, velas adquiridas. Para nuestra primera misión tendremos que atrapar la luz en...
Le dice, no, ¿qué le pasa? En bosque escondido. Para ello, en la primera zona, en la cual antes de entrar, o bueno, pasar por la primera reja y llegar hacia la lluvia, nos encontraremos con esta luz amarilla, la cual al momento de atraparla, con ello la misión estará completada. Vean de que la luz siempre patrullará de manera aleatoria, pero luego se dará cuenta que tiene un pequeño patrón. Muy bien, vamos con la siguiente. No, no puede ser. Para la siguiente misión tendremos que reír mi buen espíritu en bosque escondido. Para ello tendré que esperar un ratito, porque el espíritu lo acaban de revivir y yo preferiría esperar para poder enseñarles la ubicación del espíritu. Muy bien, ahora sí. El espíritu, como verán, se encuentra entre la segunda y tercera reja de bosque escondido antes de llegar a la siguiente zona. Muy bien, lo reviviremos. Y es un espíritu de seguir. Una vez completado todo el tramo, con ello la misión estará completada. Muy bien. Vamos con la siguiente. Miren todo el lindo mareo que me echa el espíritu. No puede ser. Bueno, vamos con la siguiente. Para nuestra siguiente misión, ahora sí tendremos que cruzar hacia la siguiente zona, o la zona 2 de bosque escondido. Muy bien. Una vez llegadas a esta zona, nos encontramos con esa especie de hongos incrustados en lo que viene siendo las estructuras. Sí. Bueno, ¿qué? Los árboles. Bueno, estos honguitos son los que son los resplandores de luz, los cuales al momento de acercarnos a ellos y cargar nuestra luz, con ello la visión estará completada. Muy bien. Recuerden hacerlo como yo. Eliminen todos sus flaps y luego acérquense a la luz. Y con ello les contará la misión automáticamente, porque está bugueado al parecer. Vamos con la siguiente. Ahora, para nuestra siguiente misión, necesitaremos 8 espíritus de bosque escondido, los cuales... Ya, en serio, hasta aquí, honguitos. Necesitaremos 8 de 8 espíritus para poder acceder a esta zona. Una vez llegados a esta zona, nos encontraremos en la parte derecha, la zona de meditación. Muy bien, nos sentaremos y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es tu trabajo de ensueño? Una vez completado nuestro mensaje, le daremos a enviar. Y con ello la misión estará completada. Muy bien. Y esas serían las 4 misiones del día de hoy. 12 más 1 de agosto del 2022. Ha sido un placer poderles ayudar. Muchas gracias, chicos, por todo el apoyo. Y ahora vamos con los saludos. Un saludo muy especial para Joseph AT, Mr. Carcero 92, Chelly Cabrera, Nuniari López Cruz, Cadmel, Cadiar, Maya Fey, la mística omnipotente, Digi, Isaka, Carolina Maruri y Esther García. Gracias a todos por haber comentado en el video anterior. Muchas gracias por sus preciosos comentarios y gracias por ver. Gracias a todos, incluso a los que no comentan. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho, ya nos veremos después. Espero verlos en el video de mañana. Nos vemos.